This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. I want this to end peacefully. If he doesn't see me, people could get hurt. We won't let you take Father Kyle away! He protects us. We need him. Él necesita mi ayuda. Oro no es, pero las estrellas tienen un color parecido. Venga, Pedro, muchísimas gracias. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak. Ah, amigo. Vale, ahora sí quiere, ¿no? Claro. Es que si no, va a acabar mal la cosa, amigos. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Vale, está allí. Ahora tenemos acceso a aquella sección. Es que como no entren, por el tema, va a acabar mal la cosa. Es decir, van a acabar caput. Dice Richard, Titanfall 2 y Sniper Elite 3 a $10. ¿Qué opinas? Madre mía, Lucas, por Dios. Por Dios, píllatelos, hombre. Madre mía, son a 5 pavos Sniper Elite 3 y 5 a Titanfall. Por Dios, píllatelos, hombre. Me parece, vamos... precio de la hostia, además son los dos juegazos, o sea que... Vale, por favor, a ver, ¿dónde está el padre Kyle? ¿Padre Kyle? ¿Qué pasa, Ghost? Un saludo. Adoradora, aquí todo el mundo adora, menos a nosotros. I am Major Kyle. I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave us alone? ¿Por qué no nos puedes dejar en paz? ¿Y los investigadores? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me. They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. Vale, o sea que sí que los... It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. Ya no puedes ayudarlos. You ordered your followers to kill those Alliance investigators. You must face the consequences of your actions. Do you really want your children to suffer for your sins too? No. This was my fault. My children are innocent. Pure. Please. I never meant for this to happen. I'm sorry. You're doing the right thing, Major. Your children will be better off for it. Come on. Wait. If my children see you taking me away, they won't understand. They will attack and you will be forced to kill them all. You have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. It is the only way they will understand. Please, give me 1 hour. After that, I will meet the Alliance authorities at the gates of my compound and surrender without violence. I give you my word. I'm going to trust you. If you betray that trust, you and all your children will suffer. I will not betray you, Commander. Thank you for this. Your pilot can have an Alliance Command patrol pick Major Kyle up. I just hope you know what you're doing, Shepard. Deberías volver a Normandía y avisar a la Alianza de la rendición de Kyle. Querrá enviar una nave para ponerlo bajo custodia. Vale, pues nos vamos. Bueno, de momento fue bien. No fue, no sé, rápido e indoloro, ¿no? Rápido e indoloro. Mejor que acabar a tiros. Hombre, como tenemos, lógicamente, como tenemos mucha virtud, porque somos gente de bien, pues entonces, nada, aparecen esas líneas de diálogo extra, ¿no? Que te, hombre, pues que nos permiten que hacer que las cosas vayan bien, básicamente. Nos hemos ahorrado fregar el suelo de sangre, literalmente, Sara. Literalmente, vamos, acabamos de... No, por Dios, no. Acabamos de salvar aquí un montón de vidas. Vale, pues nada, salimos del edificio. Vale. Pues muy bien.
Pues somos gente de guay, ¿o no? Vale, podemos, si queréis, Mako, restos de motor, nah, podemos, si queréis, tirar hasta aquí a ver si encontramos alguna cosita, pero podríamos irnos también, Podríamos irnos, os digo, Que este planeta es un poco pajero en cuanto a andar con el Mako, la verdad. Así me gusta, Richa, que vayas por el camino del bien. Ya sabéis que yo siempre que juego algo por primera vez me gusta ir por el camino del bien, ¿eh? Hombre, luego pues si rejuegas algo, pues para ver un poco cómo es el otro tema, pues entonces sí que cambias, ¿no? Normalmente pues si hago bien, luego la siguiente vez que lo juego, cuando lo juegue, lo hago el mal. Para ver un poco las dos opciones. Tienes una linda voz de locutor, es muy agradable. Muchísimas gracias, mano, te lo agradezco. Vale, pues nada, echemos. Mira, ahí hay más minerales por aquí, o sea que nada, vamos a ir a coger aquello y nos vamos si queréis. Porque aquí me parece que hay poquito que hacer ya. No sé por dónde podré ir. En Bioshock cosechar a las 3. Sí, es justamente lo que hice. Sí, justamente. Justamente. En Bioshock es un clarísimo ejemplo de lo que comentamos. Sí, totalmente. Está arriba, buah, ¿esta parte va a ser coñazo o qué? Sí, esta parte va a ser un pelín coñazo. Es que esta es piedra caliza, tío. Y por aquí va. Nah, paso. Nada, amigo, me voy, paso. Paso. Vale, pues nada, ni tan mal. Seguimos. Diario. Unos bióticos fanáticos han tomado una base médica y han drogado a investigadores. Debes eliminar a los bióticos o eliminar a los inocentes. Investiga la instalación. Mientras estabas en Feros, no estaba el caso pasando, parece que Seni envió algún tipo de muestra en una instalación en Noda Crux. Está en el sistema Vostok, en el cúmulo Mar Castaño. Ve y averigua allí lo que está pasando. Sí, podemos hacer esta, ¿por qué no? Vamos a hacer esta, venga. Mar Castaño, vale, pues tenemos que entrar. Patching it through. Admiral Hackett here, Commander. Your helmsman just forwarded your report on Major Kyle. We sent in a team as you instructed. Kyle's followers have disbanded. Venga, Sara, que vaya bien. Surrender to us without incident. We'll make sure he gets the help he needs. To be honest, Shepard, I thought this thing was going to end in a bloodbath. I don't know how you did it, but you saved a lot of lives. Congratulations. Bien. Muy bien, amigo, sí, señor. Muy bien. Vale, Mar Castaño. Cúmulo Mar Castaño. Aquí. Vostok. Vale, pues nada, vamos a echar un vistacillo por aquí. Vostok, Pataitón, Prospección. Tiene unos cero escritos de la matraca de Linaga. Pataitón es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio bastante pequeño. Su atmósfera contiene grandes cantidades de cloro. ¿Os gusta el cloro? Pues aquí vais a encontrar patadas. Alco. Las propiedades geológicas de Alco se han comprobado desde órbita, pero poco más se sabe de este planeta. Es una mezcla típica de roca y hielo, como suele ocurrir con los planetas terrestres exteriores, y tiene una atmósfera muy tenue de Krypton y Xenón. Su corteza se compone de silicatos y hielo, con depósitos de aluminio. En las cercanías de este planeta se ha detectado tráfico de naves espaciales sin registrar, porque si no se recomienda viajar hasta él. Hay problemas, amigos, hay problemillas por ahí. Hay problemilla por ahí. Aquí hay algo, sí, aquí es cosita. Vale, paladio. Pues muy bien. Looks like we've got an active distress beacon on the planet below, Commander. No message, just a locator signal. Vale, ¿dónde tenemos que bajar? Noda Crux. Clomarzu. Pequeña atmósfera de metano y nitrógeno. La superficie es caliente y está compuesta sobre todo de sodio con depósitos de uranio. En lo que concierne tamaño y órbita, Clomarzu es casi un gemelo de la Tierra, pero lamentablemente carece de vida. No hay vida. Este juego me recuerda un poco a Dead Space. Hombre, la temática... En el gameplay, poquita cosa, pero en la temática... ¡Uy, perdona! La temática espacial está ahí.
Nodacross es un mundo frondoso con mucha agua, un clima templado y una densa atmósfera de nitrógeno y oxígeno, que cuenta con un rico ecosistema. Parece ideal para la vida y el alto porcentaje de oxígeno hace que los humanos se sientan llenos de vida y energía, aunque también ha permitido que los equivalentes a los insectos tengan tamaños aterradores. Es un claro caso del casi pero no. Las tormentas son tan comunes como la Tierra, pero en las densas atmósferas resultan ensordecedoras y provocan incendios continuos. Pero aún son peores las grandes concentraciones de polen que flotan en el aire. En los humanos y como en otras especies, causan reacciones alérgicas de gravedad, que llegan a ser letales. Qué curioso. Es un planeta muy rico, sí, señor. Qué bonito se ve, tío. Joder. ¿Eh? Para la época y para ahora tiene muy buena gráfica y hype. Bueno, es una remasterización, ¿eh? Es una remasterización. Vale, ¿qué hay por aquí? A ver, veamos. Instalación científica, restos. Anomalía. ¡No! Mierda. No quería salir ahí, hombre, sin querer toco el botón. Parece que tiene montañitas. Sí, es como una mierda. Es como una especie de tierra, básicamente. Es una especie de tierra verde y tal. Vale. Richard, ¿viste película recuerda como Matt Damon? Bueno, aquí en España se llama El Marciano, que es como se llama también al libro. Está basado en un libro. El Marciano, The Martian. Aquí en España fue como se le llamó. Vale, mapa. Habíamos dicho que aquí. Hacia ahí. Joder, qué bonito, tío. Cómo se agradece, ¿eh? Que el colorcito, el verde, tío. Se agradece un montón. Uf, pero hay una cantidad de montaña aquí que menudo coñazo, colega. Zona súper montañosa y con un montón de valles y... que se va a hacer un poco lento el llegar. Vale, voy a seguir por aquí. No sé. Sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí no sé si vamos a llegar, ¿eh? Uf, vale. Una pregunta, ¿por qué te acabo de decir un nombre? Igual no sé cómo juega la noche. Simplemente no sé, en el momento en el que lo pensé que sonaba bien. Pero nada, no me gusta nada, ¿eh? No quiero decir, no me gusta nada lo de Betacode ahora. No me gusta absolutamente nada. Nada. Repata. ¿Puedo salir? Bueno, de aquí. ¿No me deja salir? ¿En serio? Ahora. Aquí mismamente. Tenía que haber sido ahora, hombre. Vaya, hombre. Vaya. Es más fácil por aquí, hombre. Todavía. Más fácil por la izquierda. Aquí. Pero bueno, como cambia, ahora es más fácil aquí. Espera. Mierda. Joder, qué rancia este, tío. No me va a dar tiempo. Sí, ahora. Vale, 281 objetos. Tengo que vender, ¿eh? Tengo que vender un montón de historias. No sé si será más fácil regresar al... Pues no lo sé, la verdad. Uf, qué coñazo es esta parte.
Esta parte es muy coñazo. Vale, es que hay que subir muchísimo, tío. A ver si puedo subir por aquí. Lo veo jodido, subir por aquí. No, por ahí no voy a poder subir. Se engancha otra vez. Por aquí. Vale, engancho. No sé por dónde voy a subir, tío. La verdad. No sé si por aquí. Si hay verde, se puede subir. Pero cuando llega pura roca, sin nada, está un poco complicado. Ah, no llego. No, ahí no llego. Tengo que pasar esta cordillera, tío, pero no sé por dónde voy a pasar. Por allí, tal vez. Igual es más sencillo por allí, Voy a venir hacia aquí, hacia atrás. Igual es más sencillo por la derecha. Igual es más sencillo por allí. Es que si pasáramos esta parte, tío, ya estábamos, Buena. Venga, bien. Es que era pasar eso, nada más. Y ahora será, supongo, bajar. Para adentro. Para adentro. Kit de mejora. Control de puerta. Guarradas varias. Modo Range Rover. Sube por todos los lados, Si encuentras un poco de tal, no tienes mucho problema, os digo. Queda uno aquí. Buah, que ya nos lo van a reventar aquí en estos compis. Sí, justamente. Vale. Creo que es por aquí. Me mola mucho la banda sonora que tiene tan de tranqui, tío. Es muy futurista, tío. Tiene una ambientación muy guapa sonora, tío, el juego. ¿Rescuers? Oh, thank God. See? I told you somebody would come to investigate that signal. My name is Dr. Ross, chief exogeny researcher at this facility. We've been trapped in this room for days. We're almost out of food and water. You got here just in time. Ahora haces eso. I need to know what's going on. Why is this place crawling with Thorian creepers? How do you know about the Thorian? I know what exogeny was up to. I saw what they let the Thorian do to those colonists, so I destroyed it. Our secret's out then. No point in my lying. You already know the worst. The creepers here were created using altered samples from the specimens on Pharos. We discovered a way to turn them into docile, obedient servants. Qué buena idea, madre mía. Everything was going fine until a few days ago. Then all the creepers suddenly went berserk. Only a handful of us made it back into the safety of this room. Vale, investigar, a ver. Señal genérica de emergencia. Why didn't you send a clear message asking for help? All we had was that signal from the emergency beacon. This is a closed communications base. Exogeny was worried about someone on the project selling secrets to a rival firm or reporting our work to the authorities. We have no direct communication with the outside, only the emergency beacon. They're vale, supposed entiendo. To send a team to respond inside of 24 hours, but it sounds like they had problems of their own. Más supervivientes. Any chance some of the other people at the base might still be alive? I doubt it.
Too many creepers out there. Creepers. They never stood a chance. We're the only ones left. Vale. Zombies, zombies locos. Any idea why they turned on you? Maybe zombies there was still locos. Some kind of link between the creepers and the Thorian back on Pharos. The Thorian was unlike any other life form we've ever seen. La Thoriana, recordáis que era aquella criatura que encontramos en Pharos. Maybe when it died, it somehow set off the creepers here. Se acabaron las preguntas. I've heard all I need to. Look, I know what we did here was wrong. I'll admit that. But it's over now. There's no sense reporting this to the authorities, right? Hombre, por favor. You were in charge of this project. The safety of the staff. Claro que sí, pero bueno, ¿de qué vas? No, hombre, no avisemos, claro, hombre, guapa, claro. Be reasonable. I didn't mean for this to happen. Además, gana alguien algo si voy yo a la cárcel, pero como tienes tanta cara, hermana. Normally Exo Jenny would have my back, but it sounds like they're going to have their hands full cleaning up the mess on. Menudo morro que tiene la pava, chaval. A nice little emergency fund I set up. It's yours if you let us go. Pero como tiene tanto morro la señora. I have to take you in. That's not going to happen. ¿Perdona? Open fire. ¿Perdona? Hostia, qué perra la científica, chaval. Menuda perra la científica, hermano. Los mercenarios de segunda de Exogene no han sido rival para los centrados marines de la Alianza. Ahora que ha muerto el último científico, no hay razón para quedarse. Menudos hijos de Satán. Pero ¿cómo se puede tener tanto morro? Hostia, qué flipazo la amiga, chaval. Vaya, te querían comprar. No, literalmente. No, de primeras me quería ver la cara. De primeras me quería ver la cara, porque me dijo, no, hombre, ¿Qué ocurre si no va a ganar nadie nada porque yo vaya a la cárcel? Ahí lo tienes. Y luego ya quiso sobornar. Pero no, yo soy incorruptible. A ver si me entendéis. Yo siempre por el bien. Siempre al bien. Siempre, amigos. Siempre. Firmó su sentencia de muerte al sobornar a nuestro Richard. Hombre, por favor. ¿Cómo? Mala pécora, chaval. Menuda mala pécora. Por Dios, pero por favor, ¿qué me está diciendo, señora? Y ya cuando sacó el arma ya... Sentencia de muerte. Tengo que mirar un poco a ver qué tal... Porque seguramente tenemos un montón de cositas nuevas de armas, ¿eh? O sea que vamos a entrar en equipo. Vale, aquí no tengo nada. En escopeta, mejor de explosiva. De daño, amortiguación de calor. Sí. Y radar de combate. Venga. Rail aniquilador. Óptica de combate. Venga, sí. Vale. Química 2. Martillo. Explosiva. Inferno. 15 puntos de daño por segundo durante 5 segundos. Joder, qué guapo esto, tío. Menos 20 a martillo. De polonio 7. Rail, óptica de combate 8. Más. Explosiva. No hay ninguna mira, no. Gran calibre. 21 estabilizada de alarma. Y la tercera tenemos que quitarla porque tenemos lo mismo. Radar de combate, sí. Y aquí, coraza de asalto, 30 daño de aplastamiento, físico y... recuperación de escudos, 40 escudos, apuntando el movimiento. Me gusta esa. Sí. Interfaz médica, corona de asalto, corona médica 8, coraza médica. Antipersonal.
Tampoco de Polonio. Tampoco, no sé, tampoco me parecen muy guays, las que tengo yo aquí ahora mismo. Más 20% de daño. Y voy a quitar la última. Estabilidad de arma. Sí. Vale, más antipersonal, martillo. 15% de por segundo. Es la pistola. No. ¿De Polonio? Sí, venga, de Polonio. Gran calibre. Gran calibre 2. Extensión de raíl. Sí. Y la última, que la tengo 4. Mira, mejorar 9 a puntería máxima. Ya, estos mods ya son un poco más me, la verdad. Son bastante más me. Martillo. De protones. No, de protones no. Voy a meter de polonio. Gran calibre. Meh. Nada. Dejo lo que tengo. Criogénica. Sustitución de calor. Inferno 8. Sí, pero baja mucho la puntería. No sé si era rentable, la verdad. Creo que este es el que tengo. Y aquí supongo que tendré el radar. 12 de daño. Más 7. Mira, mejorada. No sé. Tampoco hay mucho aquí que merezca la pena. La verdad. No hay mucho que merezca la pena. La verdad. Queda un poco la morralla. Queda un pelín la morralla. No hay cosa muy, muy interesante, la verdad. Richard, mil gracias por estos años que nos has entretenido. Para muchos, me incluyo, han sido los intermitentes en los que caminamos y nos ha brindado una salida a ciertas circunstancias de nuestra vida, haciendo cada uno de ellos más ameno. Toda la buena vibra en tus planes, bendiciones, hermano, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Rafael, gracias, amigo, gracias de verdad por tus palabras, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias, men, gracias. Vale, nada, aquí poquito tema. Vale. Esto, tenemos que vender un montón. Vamos a ir a la Normandía y vamos a vender movidas. Las historias son largas. La historia principal, por lo menos del 1, es muy cortita. Es muy, muy cortita. Si te pones, yo creo que te la fundes en un fin de semana. A ver si le das fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que luego, bueno, tiene un montón de misiones secundarias. Te mando mensajes sin prisa. Vale, Steve. Vale, pues nada. Aquí creo que ya... poquita cosa más, la verdad. Podríamos mirar, pero este planeta me parece un coñazo para buscar cosas, la verdad. Para buscar... Es que me parece muy abrupto y es un poco coñazo, la verdad, moverse. Vale, vamos a guardar aquí. Vale, y diario. Tareas. 5. 5, 9 escritos a Sari. Nada, tampoco nos quedan muchas, porque hay muchas que son de encontrar objetos. Es muy grande, Richard, escuchándote acercarles a casa. Venga, Gonzalo, un abrazo, ven. Muchos son de encontrar ítems. Entonces las que son de encontrar ítems, pues estamos ya muy cerquita. Medallones, placas, escritos, insignias, metales, ¿sabes? Esas son un poco ya de encontrar objetos, estas de Inex. Los bióticos de descuestrado. Busca el carguero que está en el sistema farinata del cúmulo Hades Gamma. Pues venga, vamos a hacer esta. Rehenes. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por esa donación. Te lo agradezco mucho. Gracias, de verdad. Ostras, has avanzado bastante. Sí, sí, no, vamos. Hemos avanzado un huevo. Hemos hecho igual 5 o 6 misiones, tranquilamente. Hoy hemos hecho 5 o 6, tranquilamente. Busca el carguero que está en el sistema farinata del cúmulo Hades Gamma. Y consigue llegar hasta los bióticos que están en su interior. Los puñeteros bióticos. ¡Qué pesados, hermanos! Buscas un hobby, ¿o no?
pesados los bióticos, macho. Vale, a ver. Hades Gamma. Está aquí al final a la derecha. Aquí está. Vale, el sistema Farinata. Ahí. Vámonos. Sistema Farinata. Vale. Es este, ¿no? A ver, ¿hay alguna cosita por aquí? No. Aquí sí. Magnesio. Venga, estupendo. Prospección. Disco de datos proteano. Hantauma es un pequeño mundo terrestre muy caliente. Cuenta con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano que poco a poco va siendo evaporada por los poderosos vientos solares de la estrella Farinata. La superficie es abrasadora y está compuesta sobre todo por azufre con depósitos de cobre. Su densidad es lo suficientemente pequeña como para que el mundo esté estabilizado por el gradiente gravitatorio de Farinata. La red de datos de defensa de la Alianza tiene registradas varias naves que se han avistado navegando cerca de Hantauma con los localizadores desconectados. Cuando una nave de la Alianza intentó perseguir a una de las naves, este asaltó a MRL. Su rastro se perdió cuando se ocultó en la confusión de señales de la línea comercial Anansi Istar. Muy bien. Aquí tendría que estar el otro. Sí, que es este. Prospección. Depósito de torio. Nebneu tiene una rara combinación de características que hace que sea especialmente interesante para la comunidad científica. Nebneu es un pequeño planeta terrestre con una atmósfera tenue de dióxido de carbono y criptón. Como ocurre con todos los mundos de Farinata, su superficie es abrasadoramente caliente. La corteza se compone sobre todo de silicatos combinados con hierro. Vale, pues más. Sería esta. Tunshagon. Tunshagon es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con restos de cloro y nitrógeno en su atmósfera. Tiene un número de lunas inusualmente pequeño para ser un gigante gaseoso, solo 7. No hay duda de que esto es debido a que la estrella Farinata capturó la mayor parte de la masa durante el colapso de la nebulosa que creó el sistema. Bien, pues tenemos que dirigirnos hacia aquí. Ontario. Dice, el Ontario es un transporte modular de diseño humano de clase Kowloon, configurado para compartir las funciones de carguero y transporte de pasajeros. Está yendo a toda máquina para cubrirse un cúmulo de asteroides. Nos subimos. Vale, Garros y tal. Una caja. Haciendo tareas en modo chill, exacto, Teo. No podría explicarlo mejor, macho. Ojalá salga temprano para verlo, Richie. No sé cuánto más tiempo estés. Estaré como una media horita más o algo así, Manu. Estaré como media horita más. Hoy estamos un pelín menos, compi. Porque me tengo que ir. Vale, pistola, no, por favor. Fusil. Gracias, chicos. Voy a utilizar inmunidad. Aniquilación y mejor discurso. Supongo que tengo que salir por la derecha, sí. Intruders, kill the hawk. Vale, ¿y esto cómo va? Vale, me acaban de tirar, ¿no? Ojito, porque estos terroristas biológicos. Ojito con estos porque, como te tiren al suelo, son un puñetero grano en el culo. Buenísima. Vale, ¿y qué? 2 minutos. Con lo que me gustan a mí. Joder, con lo que me gustan a mí. Las cuentas atrás, macho. Que me encantan, ya lo sabéis. ¡Ábrete, leches! ¿Ves cómo es? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish the charade? Please, I was trying to help you people. Calmaos. Let's not do anything we're all going to regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for.
But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. Ah, aquí igual hubiera salido... Aquí igual hubiera salido bien traer a... ¿Cómo se llama? ¿Kaine? ¿Cómo se llama el tipo? ¿El biótico? ¿El L2? Al otro tipo. Todos los presentes, como siempre, les deseo lo mejor de nuevo día, viernes, fin de semana. Pásenla al chido. Venga, Edward. Un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama el que está abajo? Kaidan. Exacto, Kaidan. Kaidan. Hubiera sido guay haber traído a Kaidan. Sí, porque son bióticos L2. Hubiera estado guay, seguramente hubiera aportado cosita. Hubiera aportado cosita buena. Pero bueno, ahora ya. Vale, necesitaréis a Burns. Think about this. Burns is the one man who can help you. Yes, if you release me, I can take another look at the reparations request. What? We're supposed to trust you? Sure, you promise us freedom and say everything will be fine, but as soon as we surrender, you'll double-cross us. I'm not promising to let you go. All I'm saying is that Burns will take another look. Right, Burns? Absolutely. I had no idea that the L2 biotics were this desperate. If I'd known, the reparations will come. For whatever it's worth, I promise that. You're right. I don't want to die. Maybe something will happen this time. We surrender. Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. I'll see to it that the reparations discussion is reopened. I didn't know they were so desperate. A fifth fleet cruiser will be by shortly to pick you up. Exijo que los colaboradores del canal tengamos stickers del Muffin. Prometo solucionarlo. ¿De acuerdo? Dadme tiempo, solo os pido eso. Vale, oye, ¿somos unos fieras o qué? Thank you, Commander. I thought I was dead when they took me. Vale, no podemos hablar con nadie más. Aquí hay algo. Ahora es mi momento. Joder, que... Vaya, hombre. Bueno, vale. Pues no. Jolín, tío. Madre mía. No pude fallar más, macho. Era... matemáticamente imposible fallar más. Vale, no puedo llevar más, venga. Mira, convertir a un Miguel, sí. No tengo sitio, macho. No tengo sitio. Tengo que... la misión creo que ya está. Creo que ya está. Joder, hicimos un montón, ¿eh? Ojito, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosita. Vale, en principio creo que ya está. Necesito ir a vender cosas, tío. Necesito ir a vender cosas. No, estoy petado de movidas que tengo que vender. Lo que podría es desmontar lo barato. Vale, voy a entrar en el equipo. Dadme un segundito. ¿No puedo pillar más? Joder, macho, de verdad. Vale. Sonia, muchísimas gracias, guapa. Gracias por esa donación, te lo agradezco. Vamos a eliminar lo más baratillo. Vamos a... Esto. Vale, convierto todo. Y luego lo de más pasta. Pues, hombre, podemos... Podemos venderlo. Stryker 4. Joder, una cantidad de fusiles.
Vale. Está fuera. Está fuera. ¿Cuánto vale esta? Es que las hay guays, tío. Y no, no, tengo, puedo desmontar un poco las me, si queréis. Está fuera, está fuera. Está fuera. Esta no la quiero para nada. Esta tampoco. Esta tampoco. Y convertimos esto. Y ya está. Vale, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde está el, la salida? Está aquí. Por aquí, creo. Sí. Vale, a ver, que de momento es que yo no estoy usando para nada la pasta, tío. Os digo, no estoy usándola para nada, la verdad. No estoy usando la pasta absolutamente para nada. Estoy tirando con lo que me voy encontrando, os digo, ¿eh? Os lo prometo, no estoy haciendo nada, tío. No estoy. Message coming in. Patching it through. Thank you for dealing with the hostage situation, Commander. Chairman Burns was quite impressed by the way you resolved the situation peacefully. Your assistance above and beyond the formal duties has been noted, Commander. Fifth Fleet out. Maravilloso, amigos, maravilloso. Vale, salgamos, 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 salgamos. Diario. Unos bióticos fanáticos han tomado una base médica y han drogado a investigadores. Nah. Investiga los envíos, en el sistema de ferro registra que has acumulado grandes entregas, un sistema de cúmulo Voyager. Vale, investiga los envíos. Ve al sistema Amazon, el cúmulo Voyager. Para allá que voy. Vale. Entro. Cúmulo Voyager. Temis, Hades, Voyager. Estamos al lado, ¿eh? Amazon. ¿Tenéis el Prime? ¿Harás alguna principal? No, Dani. No, no. Mi intención es, seguramente este directo y el siguiente, hacer todas las secundarias que me encuentre por ahí de tranqui, de chill. Y ya está, ¿eh? Y luego ya me centro en la historia y lo termino. We just received a mission complete burst from one of them. Where's it been in the meantime? No idea. Lost in transit. These probes were built in a hurry after first contact. What makes this uncomfortable? When these probes were launched, we didn't have any idea who we were fighting. We didn't want to risk aliens examining our technology. The probe has a demo nuke built in. My man. A 20 kiloton tactical fusion warhead. About equal to the bomb dropped on Hiroshima back in the 20s. Qué maravilla, la sonda. If somebody finds that probe, tampers with it, you don't need me to finish, Commander. I understand this must be handled, but I don't have anyone trained to deal with this sort of thing, sir. I know. I wouldn't ask if it wasn't important. These probes have been classified for 26 years. The Council will call fusion bomb booby traps dangerous and irresponsible. The Alliance would face censure if they find this probe. I'm asking you because the Normandy can get on site quickly and quietly. It's in the Voyager cluster. It's in the Voyager cluster? That's the opposite side of the Alliance from Turian space. How did it get there? I don't know. It's possible someone recovered it safely and brought it there. It's also possible it got very badly lost. It could have been wandering the relay network since the war. We'll get on it immediately, Admiral. And we'll be discreet. I appreciate that, Commander. Good luck. Contacto con los aliens o con los extraterrestres o como que era otras razas. Y la que hace la Tierra manda una sonda con una, por si acaso, con una bomba nuclear. Me parece maravilloso. Tremar. Vale, prospección. Nitrógeno. Tremar es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y helio con pequeñas cantidades de metano y nitrógeno en la atmósfera. No nos interesa para nada, básicamente, Tremar. Prospección.
Una pequeña sonda. Vale, Sirin es un pequeño planeta rocoso y helado con una atmósfera extremadamente tenue de ácido sulfídrico y etano. Su superficie está congelada y se compone principalmente de magnesio con depósitos de hierro. La corteza de Sirin contiene depósitos importantes de verde serpentina, un mineral creado por el vulcanismo. Esto sugiere que el pasado Sirin fue mucho más activo geológicamente. Polonio. Sonedma es el segundo de los áridos mundos superterrestres del sistema Amazon. Es considerablemente menos denso que su vecino, Derneuka, y tiene una atmósfera de dióxido de carbono y etano. Su helada superficie está compuesta sobre todo de silicatos con traza de hierro con depósitos de azufre. Es un enorme mundo terrestre, de casi el doble del tamaño de la Tierra. Su entorno similar al de Marte, árido y con una mezcla de escarpadas cordilleras basálticas y desiertos de polvo de silicatos con trazas de hierro azotadas por la arena. La atmósfera de Derneuka está compuesta principalmente por dióxido de carbono y argón, pero la masa del planeta es lo suficientemente grande como para hallar cantidades medibles de helio, incluso hidrógeno molecular atrapado en la atmósfera. El pozo gravitatorio del planeta es lo suficientemente intenso como para haber capturado casi una docena de pequeños satélites, la mayoría antiguos asteroides. Su superficie está castigada por muchos cráteres de gran tamaño, consecuencia de menos de impactos, que son lugar del descanso final de los asteroides capturados. Muchísimas gracias, Steel. Gracias, guapa. Gracias por la colaboración. Muchas gracias, de verdad. Nah, este no es. Este ya lo leímos. Vale. Agevinium. Agevinium es un pequeño mundo terrestre con una atmósfera muy tenue de dióxido de carbono y criptón. Aunque el planeta tiene una masa suficiente como para retener una atmósfera mucho más densa, la mayor parte se ha evaporado. La gigante roja Amazon es una estrella variable de periodo largo y actualmente está en nadir de un ciclo de 16 años. En su punto máximo, la emisión de energía se dobla, por lo que Agevinium recibe una gran cantidad de calor y radiación. La corteza está compuesta sobre todo de aluminio con depósitos de estaño. Una parte de la superficie está cubierta por un fino polvo de silicatos, capaz de introducirse con facilidad en los espacios más reducidos y estropear la maquinaria. Me parece que se viene sitio chido, ¿eh? Llevo a Kaidan. Voy a llevar a Kaidan, como son bióticos, ¿no? Ah, no, esta no era la de los bióticos, tío. Esta no era la de los bióticos, ¿no? Dejadme que mire un segundo. Esta no era la de los bióticos, me parece. Diario. No, era la de la sonda, hombre. Era la de la sonda. Bueno, nada, pues venga, llevamos a este hombre. Lo que pasa es que ahora tengo a este con 80 millones de puntos. Lanza a los enemigos alejando a los adversarios con 600 newtons. Centinela. Vale, pues mira, lo meto aquí. Primeros auxilios. Barrera, lanzamiento. Meto este aquí y este aquí. Barrera, que es un poco el estándar, ¿no? Vale, decodificación. Primeros auxilios. Vale. Estasis, medicina. Reduce el tiempo de recarga de primeros auxilios. Sí. Y estasis mismamente. No sé. Por deciros algo. Vale. Hombre, es que ahora este es un desgraciado. Vale, escopeta, fusil. 286. Sí, vamos a ponerle este. Voy a poner la gran calibre mismamente. Y este sí, no sé. Pistola, escopeta, inferno. Vale.
mismamente. Voy a ponerle este aquí, me da otro todavía. Al calibre. Tampoco. Pongo esta. Martillo. Radar. Y nada, la verdad es que con el tema de los mods tampoco tengo mucho tema. 250, pongo esta. Martillo. Protones. No tengo nada. Ovni herramienta 15. Vamos a ponerle esta. Amplificador. Vamos a ponerle este. Y 26378. Pongo esta. Coraza de asalto. Sí. Coraza médica. Sí, mismamente. Vale, así mismamente, ¿por qué no? Vale, pues ya estaría. Bueno, pues aquí tenemos la baliza localizadora de alianza. Aquí están unos restos. Y aquí una anomalía. Pues podemos hacer lo que queráis. Vamos a empezar por aquí. Muy rollo Marte, ¿eh? Qué bonito, tío. Muy chulo, tío. Mola un montón. Me gusta este planeta, ¿eh? Sí, señor. Definición de caída en la lengua, pobre desgraciado. Caída en el triste. Sí, va, es un poco triste, mi colega. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Es un poco de aquella manera, el amigo. Es, no, no es la alegría de la huerta, ni muchísimo menos. Qué bonita Almería de noche. Sí, con la estrella, con la nana roja, ahí mola muchísimo. Es un puntazo, sí, sí, es un puntazo total. ¿Cuáles son tus opiniones del juego hasta ahora? El juego, de forma general, me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta la parte de RPG, me gusta cómo enfoca la parte de la acción, la historia. Lo único que no me gusta, que sigo diciendo que me parece un coñazo, es la parte de la... esas dos o tres horas de la ciudadela. Que me parece que es un... Es terrible esa parte. Me parece... Uf. Esa parte, os aseguro, que hizo que muchísima gente dejara el juego. Estoy completamente seguro. Yo estuve a punto, ¿eh? A punto de dejarlo, tío. Por la zona de la ciudadela. Me parece tremendo, tío. El rollo tan... El cambio de rollo tan mal llevado que tiene. Yo hablo personalmente para mí, ¿eh? Que habrá gente que le encante, que no digo que las ciudadanas son full, quiero decir la sensación. La primera parte, la primera vez que llegas allí, porque una vez que luego ya controlas, pues hombre, lógicamente ya lo llevas mejor. Pero la primera vez me parece que es horrible, tío, cómo está llevado el tema. Luego ya, hombre, una vez que ya controlas, pues hombre, la cosa es mucho más light. Claro que sí. Vamos hacia ahí. Creo que se entiende perfectamente. Sí, yo creo que también que... Yo creo que cualquiera que lo haya jugado sabe perfectamente lo que quiero comentar. Luego el juego... Joder, luego una vez que el juego se abre, por decirlo de alguna manera, el juego mola muchísimo, mola mucho. Un pedazo de RPG, uf, como la copa un pino. Es tremendo, tremendo. Está muy bien llevado, está divertido, es... No sé. Tiene un montón de personalidad, es un juego con mucho rollo, claro que sí. Aquí nos marca algo, pero... Bueno, no sé si es aquí. Puede que no sea aquí. Ah, sí, aquí. No lo había visto. Un señor sequísimo. Un tío que está seco como la mojama, el amigo. Y Sina en el puesto de Siglar. Vale, pues estupendo. Muy bien. El París Marte de acá no era en enero, sí. Sí, nosotros estamos aquí ya preparándolo. Es Mr. Crocanti, sí, sí. Es Mr. ¿Qué es eso, tío? Hay algo ahí. Es Mr.
churruscaillo. Está churruscado el amigo. Está un poco de aquella manera, colega. A ver, ¿hay aquí algo? Tiene pinta de que no hay una mierda. No. Mr. Crocanti. Tiene mal color el colega, sí. ¿Esto es una entrada o algo? No sé. Cosas. Sí, aquí hay una cosita. Sonda. Ostras, no fastidies. Vale, pues nada, da igual. Da igual. Como no llevamos a... Da igual, nada, pues nada, tampoco voy a llorar. Se coge y punto. Que como no está... No está Tali. Allí no habrá peajes. No sé yo. Espero que no. Como no llevamos a Tali, no podemos... Nos falta nivel de electrónica. Entonces no podemos abrir el precal. Bueno, nada, no pasa nada. Tampoco nos vamos a echar a llorar. Ah, qué guay, ¿eh? Qué guapo, tío. Vale, a ver. Espero que pueda hacerlo ahora. A ver. Es que el fallo fue mío porque me confundí de misión. Pensaba que era la misión de los bióticos. Pero no, no era la misión de los bióticos. Era la misión de recuperar la sonda esta de Marras. Entonces, bueno. Ya está, tampoco pasa nada. A ver, no hay más. Mineshaft. That's the source of the signal. Suspicious. I agree. This thing didn't crash. Somebody moved it here. They may not know what they have. Let's find it before they set it off. Affirmative. Pues sí. Richard, ¿cuándo podemos escuchar la alerta de Ethan? No sé qué les pasa a las alertas, Patricia. No tengo ni puñetera idea. No sé por qué no me funcionan. De un día para otro me dejaron de funcionar sin ningún tipo de razón. Y es un coñazo porque es muy raro lo que me pasa con las alertas, tío. Porque si las hago yo de forma manual, si por ejemplo entro aquí y lo uso de forma manual, hello there. Se escucha. Hello there. Pero luego no funcionan, tío. No sé qué demonios les pasa. No tengo ni idea. Dejaron de funcionarme de un día para otro, macho. Ni puñetera idea, macho. No sé. Salí de la página, me deslogueé 20.000 veces. Pero no sé, no. No tengo ni idea. No veo movimiento por aquí, ¿eh? Es que no tiene lógica ninguna, no hay ninguna lógica para que no se escuchen, pero ni idea, no sé. La primera vez que llego a la ciudad me perdí, tardé 5 horas en darme cuenta. Es que claro, es que además te sueltan allí, tío, sin nada, sin tener ni idea, ni te explican, nada, es un desastre lo de la ciudadela, es un desastre. Shepard, at last. You have me at a disadvantage. You don't remember me. No matter. I remember you. I never forget anyone I've fought. My name is Ilanos Heliot. I doubt you know it. Who do you think runs the Terminus Clan, Shepard, huh? Thousands of pirates, slavers, criminals of every stripe? In most criminal organizations, it's the one who's recognized as the most successful. That's correct. The one who kills the most men, seizes the most ships, pillages the most colonies. 3 years ago, I was the strongest. I used my influence to assemble a fleet. We would drive your kind out of the verge. Ah, es que el que atacó Elysium. You're the one behind the attack on Elysium. I was the motivator, the instigator. The one who promised glory and riches for sacking the largest human colony in the cluster. The one blamed when it failed.
Claro, donde Elysium fue, era la colonia donde Shepard se hizo un héroe. ¿Recordáis? Que aguantó con unos cuantos civiles allí hasta que llegó la Alianza. Y este era la que... Era el que estaba en el otro bando, el líder del otro bando. My crew will come for me. Oh, let them. We'll be ready. An Alliance warship would make a fine prize. Oh, and if you haven't noticed, the oars here are laced with heavy metals. I'm afraid your suit radios aren't powerful enough to transmit out. It doesn't have to be like this, Halliot. Empty words from a dead man. Goodbye, Shepard. Orders, Commander. We've got air and light, and the Normandy's still in orbit. Let's look for another way out. No hay tiempo para salir. Venga ya. ¿Dónde demonios es esta movida, tío? ¿Dónde coño está la bomba, tío? Todos se mueren, tío. De infarto. Infartan ahí. ¿Dónde está la bomba, tío? Tendremos el nivel. Tendremos el nivel. ¡Ostras! ¡Qué coñazo! Me saca aquí otra vez, tío. Buah, nada, pues voy directamente a la movida, tío. Voy directamente a la movida. No tenía ni idea de dónde está la movida, tío. Yo lo primero que vi fue un... Me apareció un marcador que pensaba que era la bomba y no era la bomba. Me decía desactivar con no sé qué, pero no sé qué era, la verdad, no tengo ni idea. Lo eliminé con Omnigel pensando que era la bomba, pero ni leí lo que era. Y se murieron de una forma muy simpática, tío, la verdad. Se murieron de una forma muy simpática, tío. Les dio ahí un bajonazo importante. Vale, pues nada, vamos a volver a intentarlo. No sé ni dónde estaba la bomba, la verdad. Además te dan 10 segundos, macho. Vamos a bajarnos. Bueno, ahora nos vuelve, supongo que volverá a saltar. I agree. There's a nuclear weapon. Ahí hay una bomba nuclear. Vale, vamos a hacer un guardadito aquí. Pensé, digo, va, voy a hacer un guardado antes de entrar. Pero dije, va, seguro que me hace guardado automático. Y no. A mí aquí me pasó justamente lo mismo. Sí, es que es directamente no... no sé dónde está la bomba, la verdad. No tengo ni idea dónde está la puñetera bomba, tío, la verdad. Lo que podemos hacer es hacer un guardadito justamente a la entrada, por si nos vuelve a pasar. Por aquí, puede ser. Durum. Vale, voy a hacer aquí otro. Bueno, sí, porque paso de dar hacia atrás. Un líder aclamado. Llamar a la Normandía. Vale, ¿dónde? ¿Dónde está la? ¿Es esta, tío? ¿Es eso? Neutralizar mundo manualmente, analizando los puntos donde Miguel. Vale, es que hay que hacer, claro. Era eso, lo que pasa que son tres puntos. Claro. Vale. Era. Lo encontramos, era justamente lo que hicimos. Lo que pasa que tienes que desactivar tres partes. Claro, hombre, una vez que lo sabes ya. Ah, vas a tiro fijo. Pero de primeras piensas que es solamente una, ¿no? Tienes que desactivar tres partes. Claro, a toro pasado, claro, lógicamente. Eso es un poco con trampa, ¿eh? Es un poco con trampita, ¿eh? Para pillarte ahí. Es un poco... Pa hacerte todo el lío, ¿eh? Para hacerte todo el lío era, ¿eh? Bueno, pues nada, supongo que tendremos que irnos de aquí, supongo, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Es ahí para hacernos un poco el lío.
Dijo Mari, hola Richard, hola chicos, soy Loreto de Far Cry 6. Sí, sí, justamente, dijo Mari. Sí, sí, es, creo que es a las 6 y media, me parece. Si no me equivoco, creo que es a las 6 y media. Campamento mercenario. Bueno, os voy a reventar el pecho a todos. Os digo. Vale, lo que pasa que ahora salimos aquí. Claro, esta es, y creo que está aquí arriba, ¿no? Está puesto mala leche, sí, sí, está puesto con muy mala leche, ¿eh? Está puesto con muy mala leche. Vale, lo que podría hacer... ¿Está aquí abajo? ¿Está abajo? ¿Ya perdiste la costumbre de guardar dos veces? No, no, lo que pasa es que aquí hay un montón, hago un montón de guardados. O una barbaridad de guardados, entonces... Tampoco es que... Vale, tengo que subir aquí, ¿eh? A ver, simpáticos. Qué guay, ¿no? ¿O qué? Alias ha tomado muchas molestias para traerte hasta aquí. Es una pena que todo terminara así, al menos para él. Ahora que estás por encima del nivel del suelo, la radio de tu traje ha vuelto a conectar con la maldita. Eso es largarse de aquí. Pues ya está, se acabó. A la Orguard. Adiós. Todo muy bien. Le reventamos el pechito y nos vamos de aquí. ¿Visteis todo qué bien? No me digáis que no ha sido maravilloso. ¿Esto qué es? Hay una anomalía aquí detrás. Hora de la venganza, bitch. Sí, sí, justamente. Absolutamente. Vale, ese no podíamos cogerlo. Y aquí hay algo. Aquí tiene que haber algo aquí, justo. Aquí arriba. Justamente, ¿dónde? Aquí. Ah, bueno, claro, este era el sí, hombre, el que estaba aquí, Mr. Crocante, era. Era Mr. Crocante, es cierto, es cierto. Joder, macho, qué malo soy. 5, 4, 3. Uf, no voy a poder llegar. No, no llego. Mr. Crocante me lo puso difícil. Le pareció mal el mote. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues nada, ahora en principio sí que podemos irnos. A Mr. Crocante no le gustó nada el rollo y nos hizo fallar. Bueno, pues creo que ya estaría, ¿no? Base asediada. Gerd en los túneles. Discos... nos queda falta un artefacto. Marines desaparecidos, podríamos hacerlo. Alfán... Nada. Aquí nos falta 5 medallones y 2 placas. Un escrito. 3 insignias. 7 metales pesados, 4 tierras raras, 3 metales ligeros y ya estaría. Por lo menos de lo que tenemos ahora. Hemos avanzado un montón, ¿eh? Hemos avanzado un montón. Hemos hecho un montón de secundarias hoy, ¿eh? Hoy hemos ido muy a full. Hemos hecho un montón ya, ¿eh? No sé cuántas llevaremos. Igual llevamos 20 o 30, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Sí, sí, le dimos ahí duro hoy, ¿eh? Muy guay, sí, señor. Y hay alguna por ahí que tenemos que entregar todavía, ¿eh? Que tenemos que ir a la ciudadela y hay que entregar. Pero bueno, poco a poco. Seguramente en el próximo directo, que en principio será el martes, de Mass Effect, todavía hagamos otro directo de secundarias y nada, yo creo que ya luego pues ya podremos ir tranquilamente a centrarnos un poco en la historia principal y ya si queréis pues podemos venir y quitarlos.